Hola, buenas noches.
Bien, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, hola, buenas Buenas noches. noches. Sí, bien, yo escribiendo estaba. Buenas noches. No sé si se me escuchan. Buenas noches, sí, buenas noches. Sí, se escucha. Bien, iniciamos ya de manera oficial. Le pido de favor a aquellos que puedan activar su cámara que lo hagan. Recordemos que es uno de los requisitos que tenemos por ahí, ¿verdad? Activar nuestras cámaras para que podamos desarrollar la clase y no sentir que hago el monólogo de la noche. Ok. Disculpe, una pregunta. ¿Puedo tener un ratito desactivada la cámara en lo que sea en una carrerita? Feliz provecho. Gracias. Lástima que los demás no vamos a comer todavía, pero feliz provecho. Lo siento, muchas gracias. Feliz provecho. Bien, buenas noches. Hoy sí, arrancamos. El aire que respiramos se compone de hidrógeno, oxígeno y... Publicidad. Publicidad. Gracias. ¿Cuántas publicidades vieron este día? Todo el rato. No me acuerdo. No la conté. Creería yo que hoy tomamos un poquito más de conciencia, bastante dicen por ahí, tomamos un poquito más de conciencia, ¿verdad? Y empezamos a ver más rótulos, rótulos que quizás antes no habíamos visto, hoy aparecieron por arte de magia. Siempre habían estado ahí, pero no les habíamos visto, obviamente, la existencia de ellos. Entonces, ahora bien, continuamos con la clase. El día de ayer nos quedamos en la parte de... ¿Qué es marketing? Empezamos a definirlo por ahí, ¿qué es esto? Y como decían en el pueblo, ¿y cómo se come? Entonces, continuamos. Nos quedamos ayer en el punto de servir y retener a los clientes para ofrecerles nuestros productos, servicios de empresas o individuales. En este caso, por ejemplo, si usted ya tiene una empresa trazada, eso significa que usted está ofreciendo productos de manera empresarial o en algunos casos estamos ofreciendo los productos de manera individual. Por lo tanto, necesitamos sí o sí la fidelización del cliente. La única forma para lograr fidelización y que todavía sí hay infieles que se van, pero es el servicio. Y lo decíamos el día de ayer, con el café de una sirenita, ¿verdad? Entonces, esta es la definición. La principal función que tiene el marketing es la siguiente: obtener el mensaje correcto al segmento de clientes correcto a través de los medios y métodos apropiados. Empecemos despedazando un poquito todo esto. El mensaje correcto. En ocasiones usted y yo damos un mal mensaje. Le voy a poner un ejemplo. Levántenme la mano todos aquellos que almorzaron este día. Bueno. Les voy a pasar las presentaciones, Marisela. No se preocupe. Ok, gracias. Se acaba de observar que yo di un mensaje incorrecto, pero que estamos tan acostumbrados que no nos dimos cuenta del mensaje incorrecto que yo di. ¿Cuál fue el mensaje incorrecto? Levánteme la mano. ¿Quién de ustedes me vino a levantar la mano? Nadie vino hasta acá y me dijo, Miguel, levanta la mano. Pero todos levantamos la mano, pero allí yo di un mensaje incorrecto y este mensaje incorrecto provoca que a veces confundamos a las personas y al confundirles decimos, es que no sirvió la campaña de marketing digital que hice, porque posiblemente fue un mensaje incorrecto. Siguiente elemento que nos menciona,
la presentación. Dice al segmento de clientes correcto. Esto es un poquito complicado y voy a explicar por qué digo que es un poquito complicado. Porque en ocasiones usted y yo creemos tener bien segmentado nuestro mercado, pero en la medida que va pasando el tiempo nos damos cuenta que nuestro mercado no está tan segmentado como debería estar. Por ejemplo, en el caso suyo y mío, ¿a quiénes le estamos vendiendo nuestro producto o nuestro servicio? Por ejemplo, el día de ayer ustedes me decían de sus emprendimientos. Deme un minutito. En este momento voy a abrir el archivo que creamos. El día de ayer ustedes me hablaban de sus emprendimientos y me hablaban del trabajo en línea. ¿A quién le estamos vendiendo nuestro trabajo en línea? ¿Qué personas lo pueden comprar? ¿Qué personas lo pueden adquirir? Posiblemente no solo en el punto de personas con poder adquisitivo, porque posiblemente la formación que yo estoy dando en línea sea a un costo bajo y toda la gente lo pueda pagar. Pero, ¿a qué personas se lo estoy llevando? Ejemplo, si yo les digo en este momento, después de esta capacitación, vamos a tener la capacitación, los astronautas aterrizando en la Luna. ¿Quién de ustedes le interesará ese tema? Contados, quizás, ¿verdad? Y dirán, ah, sí, vamos, pues sí, vámonos. Pero la mayoría me va a decir, no, hombre, ¿qué tiene que ver con marketing? Yo estoy interesado con todo lo que tiene que ver con marketing. Siguiente, a través de los medios y métodos apropiados. Medios de comunicación apropiados. Solamente voy a hacer una introducción acá. Levante la mano virtual o física. ¿Quiénes tuvieron Hi-Fi? ¿Qué? Hi-Fi. No les quiero decir que están mayores, solamente les estoy pidiendo que la levanten, ¿verdad? Los que tuvimos Hi-Fi, Así pues, de triste. bienvenido, ¿verdad? Bienvenido a la mejor generación que hubo y que está todavía en el mundo, ¿sí? Los que tuvimos Hi-Fi sabemos la belleza que era modificar toda nuestra página, que la cargábamos tanto de flash que la página ni cargaba, más que para ese tiempo la velocidad del internet era wow, fenomenal de 512. No se burlen los que tienen 30 megas en este momento o más de 100 megas en su casa, por favor. Nosotros sí teníamos 512 y los que éramos privilegiados teníamos 512. Los demás nos conectábamos a través del cable del teléfono a la computadora. Así que, bien, ellos, los de esta generación, es un segmento. Si yo le digo, ¿hace cuánto no visita su Hi-Fi? Posiblemente usted me va a decir, ¿y que todavía existe esa página? Sí existe, pero no. Trasladamos a la otra conocida como Facebook. Ahora sí, levanten su mano virtual o digital. ¿Cuántos de ustedes tienen Facebook? Ya ve cómo aumentó el número. Eso significa que ustedes ya son de otra generación. Pero me voy a ir más allá. Levanten la mano virtual o física. ¿Quiénes de ustedes tienen Snapchat? Solo Silvia veo que tiene Snapchat. Los demás estamos bien jóvenes y por eso es que no tenemos. ¿Sí? Otro día vamos a hablar un poquito más a profundidad con respecto, gracias Rebeca, con respecto a esto de Snapchat. En este momento todavía no. Porque continúo, el segmento de mercado apropiado, el método apropiado es fundamental para que yo llegue a las personas a las que les quiero vender mi producto o mi servicio. Pero a veces decimos, no es que la gente no está comprando y seguimos publicando en Hi-Fi. Por eso es que la gente no compra, porque Hi-Fi nadie lo ve ya.
¿Es que la gente no está comprando y seguimos publicando solo en Facebook? Y nos hemos olvidado de todas las demás redes sociales que poco a poco las vamos a ir viendo, entre ellas TikTok, entre ellas Snapchat, entre ellas, etcétera, ¿sí? Y vamos a ir viendo cómo se desarrolla esto. Entonces, esa es la principal función del marketing, llevar el mensaje correcto al segmento de cliente correcto y a través de los métodos y medios apropiados. Continuemos con la historia. Aquí un resumen rapidito. Así ha evolucionado el marketing. El marketing 1.0 era el marketing, lo vimos el día de ayer. Entonces lo vimos el día de ayer, que el enfoque principal era al producto. Y leíamos la frase del señor Henry Ford: usted puede elegir todos los vehículos que usted desea y usted puede elegir el color del vehículo, toda vez que sea de color negro. Enfocado 100% al producto, producción, 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 producción. Punto, nada más. No interesaba qué más se hacía. Después de esto sale el marketing 2.0, que ya es un enfoque en el consumidor. Ya acá la gente se empieza a interesar en qué opina el consumidor. La gente se empieza a interesar y empieza a decir, pero veamos qué dice el consumidor. Veamos, veamos qué opinan. ¿Será que esto le gusta? ¿Será que no le gusta? ¿Por qué le gusta? ¿Por qué no le gusta? Y el enfoque fue cambiándose un poquito con el 2.0. Y acá en este marketing 2.0 en El Salvador se vio muy marcada la situación. Y voy a explicar el por qué. Permítame, hago un cambio. Entonces, el cambio en este momento viene a lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la famosa web 2.0? ¿Alguno escuchó de la web 2.0? Aquí es clase de ciencia, de informática, de historia, de todo. Bueno, ok. La web 2.0 en El Salvador la empezó a utilizar una empresa que su marca inicia con S y termina con N. Es de color rojo las letras. Simón. Gracias. Yo no lo dije, lo dijeron ustedes. Efectivamente, la empresa Simán fue de las primeras que utilizó la web 2.0. ¿Cuál fue la diferencia en la web 2.0? Les cuento. Para aquellos que tuvieron Snapchat, para aquellos que tuvieron, perdón, los que tuvieron Hi-Fi, significa que también son de la generación donde el correo electrónico era Hotmail y Yahoo. ¿Cuántos tienen correo de Hotmail? Se recordarán que en ese momento existía el famoso chat de Hotmail, el famoso Messenger, y de ahí nace el Messenger, ¿verdad? Y que habían dos muñequitos, uno verdecito y uno celestito, y cuando se estaban comunicando, se unían entre ellos dos. Ese fue el icono de la web 2.0. En ese momento, icono de web 2.0, se empieza a desarrollar. Se empieza a desarrollar el hecho de la comunicación. Esta empresa que acabo de mencionar, usted podía comprar producto por departamento y se podía comunicar con ellos. Diferente a lo que sucedía anterior a lo que estamos hablando. Después de eso sale el marketing 3.0. En el marketing 3.0 encontramos ya un enfoque en el valor de la marca. Lo principal en este momento es cuánto vale la marca.
El día de ayer lo mencionábamos. ¿Cuánto vale el café de la sirena? No sé si se me escucha. Un aproximado de casi $5, si no mal recuerdo. Gracias, Kevin. Sí. Sí, $5. Ok, gracias. En Un eso, estado de dólar. gracias. En eso anda el promedio. Eso significa que ¿qué estamos pagando? Marca, prestigio, posición económica, estatus, etcétera. Todos esos elementos que usted quiera son los que estamos pagando a través de la marca. Y esto es lo que lograron estas empresas con el marketing 3.0. Posterior a ello vino el marketing de la era online. Prácticamente todo se vendía en línea. Prácticamente todo se compraba en línea. Prácticamente hoy ya no había necesidad de salir. Y su mayor auge lo tuvo en el proceso de pandemia. Cuando hubo un encierro, las empresas se diversificaron y empezaron a vender en línea. Todo en línea, todo en línea. Empezaron a vender. Los restaurantes que no tenían servicio a domicilio empezaron a vender a domicilio. Todas las empresas empezaron con un auge mayor a la venta en línea. Esto provocó que se llegara a más personas con el producto. Esto ha provocado que el servicio llegue a más personas también. Y las 5.0, las nuevas tecnologías. Hoy todo es inteligencia artificial. Gracias, Catherine. Hoy todo es esto. Hoy es la inteligencia artificial acá, la inteligencia artificial allá. ¿Qué es que la inteligencia artificial hace esto? Pregúntenle a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial le va a hacer su deber en la inteligencia artificial. Todo va en esa línea. Hoy por hoy es lo que se está vendiendo. Ejemplo, en un momento determinado de la historia, los celulares habían dejado de venderse porque ya se estaba vendiendo todo de igual manera. Y nos vendieron el punto donde decía, y la cámara trae inteligencia artificial. ¿Y qué era la inteligencia artificial? Lo que antes se conocía como la sonrisa, si alguien estaba sonriendo, tomaba la fotografía, pero después se transformó, se le agregaron otras cosas y se convirtió en el proceso de la inteligencia artificial. Esto es el marketing 5.0, es la era donde estamos, es la era de los chatbots, es la era donde hoy tenemos automatización para prácticamente todo. Hago una pausa por si hay alguna pregunta, queja, reclamo que usted tenga en este momento. ¿Preguntas, quejas o reclamos? La palabra. Pues para mí todo, creo que vamos bien. Ok, gracias. Ok, si todo está claro, continuamos entonces. Después de esto, llegamos a la belleza del marketing. Y es por esto que muchos le atribuyen este nombre, marketing como tal. ¿Por qué? Porque se conoce como el famoso marketing mix. Hago la aclaración. Hoy le llamamos las 4P del marketing mix. Pero en la historia eran más de 4P. En la historia habían hasta 22. Después se fueron reduciendo, llegaron a 7. Después llegó al momento de las 4.
Y aquí todavía hay algunas discusiones en los teóricos que dicen si son cuatro o son tres, pero hoy, por efecto de estudio, nos quedaremos con las cuatro P del marketing mix. La primera P, vamos a ver producto. Ustedes ya me dijeron el día de ayer el producto que ustedes tienen. Ahora yo le hago varias preguntas para que usted se las haga con respecto a su producto. La primera pregunta que le hago, ¿usted es el único que vende ese producto en el país? Segunda pregunta que le hago, si no es el único que vende ese producto en el país, ¿qué le hace diferente a todos los demás que venden ese mismo producto? Tercera pregunta. Si usted no es el único, si usted ya tiene la diferencia, ahora viene la tercera pregunta. ¿Por qué debo comprarle a usted ese producto y no a la competencia? Miguel, es parecido a la pregunta 2. Parecido, pero no es lo mismo. ¿Sí? ¿Qué le hace o por qué debo comprarle a usted? Y la última pregunta, ¿cómo pudiéramos vender en masa su producto o su servicio? Cuando le digo en masa, significa que no estamos vendiendo uno al día, sino que estamos vendiendo docenas al día. ¿Cómo pudiéramos hacer para vender? Ok, son las primeras preguntas que nos haríamos del producto. El producto debe ser algo que, si bien es cierto, no va a ser el único, pero sí debe ser un producto que usted lo venda como el mejor producto que hay en el mercado. ¿Cómo así? Por ejemplo, en ocasiones usted y yo decimos vamos a comprar un producto y lo vamos a vender. Lo perdí. Mayra, dígame. Es que se quedó en, debe ser un producto que usted lo venda y de ahí lo perdí. Se cayó. Ajá. Lo siento, la Me lluvia quedé. está haciendo estragos. Me disculpo por, bueno, no, me disculpo por los inconvenientes, pero es factor de lluvia. Bien, usted compra un producto, ahí me había quedado. Usted compra un producto o usted va a vender un producto, pero debe estar seguro de que el producto que usted está vendiendo es el mejor en el mercado y principalmente porque usted lo vende. Le pongo el ejemplo. Esta pelotita. ¿Le interesaría comprar a usted esta pelotita? Sí, padezco de ansiedad, sí. ¿Y padezco de ansiedad? Sí. Si me lo han dejado como una terapia de rehabilitación, sí. Si tengo problemas de circulación, sí. Pero le voy a decir algo más. Si está de moda, la compramos. También. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros compramos los spinners? Muchos. Un montón. Sean sinceros, ¿cuánto compramos el spinner de luces? No, no lo compré, es muy caro. Muy caro. Estoy poniendo ese ejemplo porque vimos algunos. Pero también está, ahorita la moda que pasó fue Funko Pop, los, ¿cómo se llaman? Los cositas que le hacían así, que eran como burbujitas, no me acuerdo cómo se llamaban. Los potis. Los Esos, potis. eso. okay, gracias. También es la moda que está, que Lo que está pasó. de moda es la botella. La Ajá, botella. también. ¿Sí? Aquí me están diciendo, Ahorita es la moda. sí, aquí me dicen, en la oficina, tres compré yo, me dicen aquí en la oficina.
cuando estaban en $15, $18, compramos algunos, ¿verdad? Y hoy están. Pausa, creo que me perdí otra vez. Hoy sí, ya vamos en línea. Entonces, en este sentido decíamos que va a depender de si se puso o no se puso de moda. Si aquel producto está de moda, tenga la seguridad de que es un producto que se va a vender aunque la gente no lo necesite. Segunda P del marketing mix. Precio. Esta es la P más fácil y más difícil. Más fácil por una razón. Porque obviamente nosotros vamos a querer ganarle lo más que podamos. Yo compré esta pelotita a $2. ¿En cuánto la voy a querer vender? Por lo menos 4, dice por ahí Mayra. 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a buscar ganarle lo más que yo pueda a la pelotita. Vuelvo al ejemplo de Entiendo. los spinners. Por ejemplo, no me recuerdo quién dijo que eran muy caros los de luces. Con videos y demostraciones, bien, le dan 10. Bien, se va con más, ok. Fíjense que estos spinners, para ese tiempo yo hice negocio redondo, de verdad. Porque yo vendía spinners para ese momento y vendía los spinners de luces. Y se daban en $10 y se compraban como en $3, menos de $3 se compraban. Se le ganaba buen dinero. Descontemos el café y la semita que me tenía que tomar para ir a comprarlos. Digamos que me quedaba de ganancia $6 por cada spinner. Y habían días que se vendían hasta 20 spinners en el día. Era un negocio bonito, redondo, donde me alcanzaba para ir a tomarme el café ahí en esa sirena, ¿verdad? O sea, valía tanto y yo decía, ah, vale menos de la ganancia de un spinner. Pero bien, ¿por qué? Porque se puso de moda y logramos vender entonces en masa. Así es, Kevin. El spinner dice es del marketing, no hasta que uno compra uno, se da cuenta que no sirven para nada. Les cuento, fueron diseñados para personas con problemas atencionales. Bueno, se hicieron tan famosos que todos los compramos. Pero bien, entonces, en ese sentido, es esto el marketing. El precio, ¿se puede establecer de esa manera? Sí. Pero la recomendación técnica, y hago la aclaración, es una recomendación técnica. Que el precio de ganancia o el porcentaje de ganancia ande entre el 30 al 70%. Esta es la recomendación. Si usted me dice, Miguel, yo soy el único que está vendiendo spinner de luces. Dele, gánele el 300, 400% porque usted es el único. Pero sepa que todo en la vida se acaba. Y eso que le estoy diciendo, que vendíamos 20 al día, después llegó el momento donde no vendían ni uno al día. Y fue así como, y había comprado una caja completa. Ni modo, empecemos a bajarle el precio. Después, ok, ya sé que voy a regalar en Navidad. Voy a regalar. ¿Por qué? Porque obviamente esto llega el momento donde ya no podemos sacar la misma utilidad. Porque ya pasó de moda, porque el producto ya se hizo obsoleto, por lo que sea. Pero llega el momento donde yo ya no puedo ganar lo mismo. Por eso, como recomendación para tener presencia siempre en el mercado, es de un 30 a un 70% de ganancia sobre el producto. Vámonos a ejemplo de esto. ¿Cuántos de ustedes tienen tarjetas de farmacias?
¿De cuál? De una, de dos, de tres, hasta cinco tarjetas de farmacia tienen algunos. Otros no somos exclusivos con la empresa y tenemos de uno. Pero bien, del que usted tenga o de la cantidad que usted tenga. ¿Cuál es el descuento máximo que nos ofrecen con la tarjeta? El 20, 20. a veces 50, 20, cuando 25. Gracias, Silvia. ¿Sí? Y nos ofrecen un descuento y decimos, wow, me están haciendo un descuento del 25%. Y estamos emocionados y lo compramos. Me voy a ir a otro ejemplo. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a comprar calzado y nos dice el primer par con el 20%? El segundo par con el 30%. El tercer par con el 50%. A veces llega con un descuento hasta del 70% el tercer par. Y nos hemos dejado llevar y decimos, está buena la oferta. Voy a ir a comprar los tres pares de zapatos. Y sí, es cierto, o sea, no le estoy diciendo que es mentira. Es cierto, está buena la oferta. Pero ¿será que la empresa está perdiendo al dar ese descuento? En el no. primer par, ellos ya ganaron. En el segundo, siguen ganando. Y en el tercero, ya les da igual si ganaron o perdieron. Ya el tercero, simplemente con que logren sacar los costos, suficiente. Y obtienen ganancia porque hay flujo de efectivo. Los precios, dígame, Cecilia. Sí, también se utiliza esa estrategia para mover el stock. O, por ejemplo, los zapatos, estilos de zapatos, la nueva temporada, los nuevos estilos, entonces también es una estrategia para mover el stock de la bodega. Gracias por el ejemplo, Cecilia. Sí, y obviamente al mover el stock necesitamos flujo de efectivo. Siempre tienen el 70% de descuento, inflan los precios, sí, pero caemos. Y ya vamos a ver por qué caemos, lo vamos a ver más adelante. Descuento más alto se aplica en el menor precio, exacto. Aquí viene el otro punto. Fíjense que hay otra empresa que en el mes de septiembre quedan en el mes de septiembre. La dona. Gracias, ¿sí? En el mes de septiembre la venden al 2 por 1. La gente fue Para mover más in... restante. ¿Mande? Es para mover la harina, la que les queda. La Pudiera harina que queda ser. del producto, por eso es. Sí, otra opción por la que pudiera ser la calidad baja, sí, sin dudarlo. Otra opción por la que pudiera ser es porque se necesita una mayor cantidad de flujo de efectivo porque viene el mes de diciembre. Y en el mes de diciembre toca pagar aguinaldos, indemnizaciones, vacaciones en algunos casos, etcétera. ¿Qué se está logrando? Tener flujo de efectivo, inyectar dinero, ¿sí? A las cuentas de la empresa. Son estrategias de marketing, sí, y tienen que ver con el precio. El precio usted lo va a establecer dependiendo del momento que se está viviendo en el mercado. Voy a otro ejemplo y con este voy a cerrar para lo del precio. ¿Cuánto se recuerdan cuánto llegó a costar el galón de gasolina para el tiempo que estuvimos encerrados? Andaba como en los dos y ficha, creo, si no mal recuerdo. Y como en 1, 2 dólares, porque sí, pues en ese tiempo, cuando ya dejaron que comenzáramos medio a salir, andábamos en moto, no, hombre, sí, con 3 dólares, 2.50, creo, llenábamos todo el tanque. Y ahora son 10, 11 dólares. Gracias, Mayra. Andaba en 1,80, llegó a costar. Y lo sé también por una razón. Le dije a un amigo, ¿cómo quisiera ser millonario en este momento? Comprar una cantidad de barriles de gasolina y tenerlos almacenados.
y sacarlo cuando la gasolina suba y va a ser un negocio redondo. Y se pone a pensar este amigo y me dice, de verdad, imagínese que en este momento vale un 80 y sé que la gasolina va a llegar a costar más de $4 dentro de un par de meses o dentro de un par de años. Hoy estamos pagando 4 y fracción el galón de gasolina. Hubiera duplicado la plata en este momento. Miguel, pero hubiera sido una plata que lo hubiera tenido ahí retenida. Sí, pero a veces conviene tener mercadería en stock y sacarla después. Esas son las estrategias que debemos ir jugando en cuanto al precio. Siguiente, la tercera P del marketing mix, la plaza. La plaza del marketing mix es fundamental por los siguientes elementos. Voy a hacer referencia a una empresa que es una empresa que fue de mucho impacto y es de mucho impacto a nivel mundial. Y el dueño de esta empresa es el señor Jeff Bezos. ¿Quién ha escuchado de él? Ok. Este señor es el dueño de Amazon. Él inició y transformó el mercado. Cuando le digo inició y transformó el mercado, porque él no tenía bodegas. Él tenía una cochera, como casi muchos empresarios, tenían una cochera y desde la cochera tenía una computadora y desde ahí hacía el pedido del producto al distribuidor y directamente lo enviaba a su lugar de destino. Él solamente era el intermediario entre la compra y la venta. Y gracias a ese negocio, este señor en la actualidad es multimillonario. Inventó la plaza. Si usted dice, pero es que yo necesito un lugar para estar vendiendo, hoy tiene la manera virtual y por eso estamos en marketing digital, porque esta es su plaza ahora. Usted no necesita especialmente un lugar para vender. Si usted lo Entonces, tiene. la plaza es el medio por el cual uno vende los productos. Sí. Efectivamente, el medio por el cual se vende el producto. Entonces, si usted tiene un lugar, un local, siga teniéndolo. No le digo que no lo tenga, téngalo. Pero ahí viene el punto, que eso no le amarre. Si usted dice es que yo no voy a poder vender mis pelotitas, ¿por qué no? ¿Cuántas nos caben debajo de la cama de estas pelotitas? Le ponemos ladrillo, vaya, para que sea más alta la cama y caben más todavía. O sea, buscamos una estrategia, no necesitamos una bodega para ello. Muchas, dice Ángela, sí, no necesitamos de una bodega para tener nuestro producto. No, yo no me dedico a vender pelotas, me dedico a vender cargadores. ¿Cuánto espacio necesito para vender los cargadores? Espacio geográfico en mi casa. Soy capaz de dormir con la caja de cargadores ahí en la cama si no tengo otro espacio. Le hago una esquinita y ahí tengo la caja. ¿Por qué? Porque obviamente desde acá yo voy a empezar a distribuir todo mi producto. Miguel, y con respecto al servicio, ¿cuál sería la plaza? ¿Tenemos servicio a domicilio? ¿O solamente tenemos el servicio de visita también? Por ejemplo, me decía en uno de los talleres que di hace poco, Miguel, en el caso yo soy terapeuta, me dijo una participante. Y como terapeuta, ¿qué puedo hacer? Dos opciones. Usted ya tiene la clínica, sí, me dijo, ok. Hacerle una campaña a la clínica para que la gente llegue a la clínica. O la segunda opción, contratar a usted personal para que vayan ellos y se desplacen y hagan las terapias en las casas. Y me dijo, pero en la casa posiblemente las personas no tengan
el equipo que yo necesito. Y le dije yo, si le están contratando como terapeuta privado, es porque tienen la plata suficiente para comprar el equipo que usted necesita. Y si no, usted puede adecuarse e ir y hacer la terapia de manera autoservicio. ¿Se puede entonces? Sí. La plaza, por favor, no le limite. Su plaza ahora es el internet. Y la última, la promoción. Ya hablamos muy buena parte de la promoción y la promoción va en contraparte con el precio. ¿Por qué? Porque en el caso de la promoción, es todas las ofertas que yo hago de un producto o de un servicio. Ejemplo de esto. Voy a promocionar mi producto. ¿Okay? ¿Cómo lo voy a promocionar? Con un descuento del 25, del 30, del 50, del 70%. Otra estrategia acá. Por favor, cuando usted esté promocionando su producto y cuando usted esté ofertando descuentos, si los descuentos son arriba de $50, por regla general, hago la aclaración a lo que estoy diciendo, por regla general, si los descuentos son arriba de $50, expréselo en cantidad económica. Por eso usted ha visto el antes 350, ahora $300. ¿Sí? Por regla general, hágalo de esta forma. ¿Por qué? Porque si la cantidad es mayor, yo le digo antes 350, ahora el 10% de descuento. Bueno, el 12 y fracción de descuento sería. Usted va a decir, ah, qué poquito el descuento. Y no le llama la atención el descuento. En cambio, si usted ve la cantidad económica, usted dice, hombre, está $50 más barato, hay que comprarlo y aprovechemos la oferta. Si el descuento es económicamente abajo de los $50, establezcámoslo en porcentaje. Ejemplo, si yo le digo, ahora, el calzado tiene el 70% de descuento. Antes le costaba $30. Ahora tiene el 70%. Primero nos quedamos así como, ¿y cuánto es el 70% de 30? Y no sé si le ha pasado o solo a mí, pero la que nos está atendiendo le decimos, mire, ¿y estos zapatos en cuánto me quedan? Porque dice que tiene el 30%, el 40%, el 70%. ¿Y eso es en cuánto me queda? Ah, le quedan en $9. $9, hay que aprovecharlo. Porque valían 30 y hoy valen 9. Ya deme 3, 4 pares. Y uno dice, ¿para qué compré tantos zapatos después? Pero bien, ya los compró. Y ya no puede hacer nada más. Entonces, los porcentajes en el momento de la promoción tienen esa regla. Es regla general. No le estoy diciendo, es algo que no lo puede cambiar. Queda libre elección de cada uno de ustedes. Pero como por regla general, recomendamos eso a los mercadólogos que se hagan. Preguntas, comentarios, quejas, reclamos, hasta acá. Hola, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Todo bien? Dice Álvaro. ¿Quién dijo yo? Hola, hola. Dígame. Por ejemplo, para aplicar esa promoción, digamos, en alguna panadería, ¿cómo cuál podría ser una idea? Para una panadería depende del precio del producto. De, digamos que la pieza está en 25 y 50 centavos. 25 y 50 centavos. Yo recomendaría lo que decían antes las abuelitas. Le voy a regalar, le voy a dar un, se me fue el término, un vendaje. En El Salvador se utilizaba mucho la palabra vendaje. Sería más en esa línea, donde, por ejemplo, usted me compra 12 y yo le regalo 2.
Por eso, por ejemplo, con las galletas, no sé si se han fijado, que dice pague 10 y lleve 12. Va más en esa línea, Ernesto. Ahí no serían ni porcentajes, sino que ahí sería cantidad. Y ahí no se Andrés, podría perdón. como, ahí no se podría como un 2x1. No, porque se pierde. Porque si vale Ah. 25 centavos al 2x1, sí, ahí lo vamos a llevar a la quiebra. Silvia. ¿Verdad que ahí se manejaría por cantidades? En Sí. una panadería. Pague Sí. 10, lleve 12, cosas así. Sí, ahí va Como más por. o Ahí sea no que, podemos jugar. en cantidades pequeñas es así. O sea, pague 80 y le doy 10. Por ejemplo. En cantidades, o sea, me refiero a Pero es cantidades que. en cuanto al valor. O sea, en cantidades pequeñas en que no es, ajá, el valor del producto que Sí, sea sí, sí. pequeño. Ah, Sí. okay. O sea, porque, vaya, por ejemplo, si me va a salir menos de $3, ¿ya? Entonces ahí es donde yo puedo dar el vendaje. Utilicemos ese término salvadoreño. El vendaje donde si usted lleva tanto, yo le regalo tanto. Y por el amor a eso, te aseguro que llegamos y compramos. Prueba de ello cuando llegaban las emisoras radiales y decía, si usted tiene empaque D, empaque D, empaque D, y usted veía las grandes filas en las colonias, no sé si en las suyas, pero en la de su servidor, veía toda la gente que salía de las colonias, ni sabía de dónde salía tanta gente, haciendo las filas para que le dieran un recipiente. Pero Eso se tenía. aplicaba en domingo para todo. Gracias. Tenía un impacto. Y Sí, con llegaba. café, con el jabón, con varios productos. Gracias, Ángela. Y llegaba a las personas. Bien, para su servidor, un placer. Una noche más. Espero que todavía sigamos interesados en el curso y vamos aprendiendo poco a poco. Nos vemos el día de mañana. Buenas Cuídense. noches. Feliz noche. Buenas Buenas noches. Una noches. consulta, don Dígame, Ángela, Miguel. dígame. ¿Le puedo mandar mensajes? Sí. Con gusto, ahí está ya en el grupo mi número de teléfono. Ok, pues sí. 7625, ese es mi número, aunque ahí aparezco como Miguel Cruz. Okay. Gracias, feliz noche. Yo tengo una Feliz noche. pregunta. Dígame, Cecilia. Con respecto al material que está en la página, no sé si va a ir conforme vamos avanzando en las clases o es material adicional para estudiar. Es material adicional, usted se lo puede terminar en el momento que usted crea conveniente. Si usted dice, esta semana yo tengo libre y puedo hacerlo todo de una sola vez, excelente. Okay, pues, muchas Muy gracias, bien. buenas noches. Yo tengo una duda, yo no he podido activar eso porque me dice que me mandan un correo, pero nunca me llega el correo. Vuelve a escribir al grupo en WhatsApp y ¿Verdad que veamos. Veamos qué sucede. un examen hay ahorita? Sí, el laboratorio 1. Okay, entonces en el grupo general ahí escribo. Sí, ahí. Listo, gracias. Bueno, para servirle, Maricela, si gusta, me escribe en privado y yo le ayudo. Bien, un gusto. Feliz noche, cuídense. Gracias, feliz noche.